bling, 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 bling. Ahora sí, nietecitos, estamos aquí reunidos porque tú eres una dragona sin control, ¿eh? Tú eres un maldito piromaníaco, y tú eres un pendejo, por eso nunca subimos tu video al canal. ¿Qué? Entonces empecemos, ¿tú qué hiciste? Jojojojo, felices fiestas a todos, los quiero muchísimo. Abro hilo de cómo vomité la cena de Navidad, por andar de dragón y no controlarme. Esto sucedió cuando tenía 6 o 7 añitos, y por Navidades nos íbamos a casa de mi abuela, éramos demasiados primos que nos íbamos a cenar ahí, y sí, tengo de todo tipo de primos, drogadictos. Sí, por mi mamá nací, pero por el foco voy a morir. Los Aztecs. Yao, sí, imponiendo moda, tú sabes, representando la vida. Pobres. ¿Me puedo comer tu zapato? Es que tengo hambre. La que traga como puerca, o sea yo, el primo chiquito que comparte estados pendejos. ¿En qué fallé? ¿Qué hice mal? Si yo te amé, te supe amar. Porque la vida me trata de esta manera. Sí, hay de todo, toca al ser bastantes, pues primero cenábamos los pequeños, y después los grandes, mis tíos, mi abuela, y mis padres. Siempre he sido una niña bastante comelona, soy capaz de comer y luego decir, ¿qué hay para cenar? Si yo creo primero se me llena el ojo antes que la tripa, lo reconozco, banda. Después de cenar mi tío nos dio unos dulces que había traído de Japón, ya que se había ido de viaje ahí, y me tocó una tableta de chocolate enorme, la cual nunca se me olvida, ya que era hermosa con su envoltorio amarillo. ¿Y pues qué pasó? Mis padres me dijeron: cabrona, no te vayas a comer la tableta que ya cenaste como puerca. ¿Qué hice yo? Pues no hacerles ni puñetero caso. Después de toda la cena que había comido, a escondidas me empecé a comer la tableta, que si primero un pellizquito, que si luego un cuadrito, que si luego la mitad de la tableta, y pues al final me la comí entera. La tableta, niños cochinos. Al principio todo estaba bien, pero a los 10 minutos, santo Dios, apareció un dolor de tripita, nunca antes visto, la verdad, ya que como dragón amateur, esto no sucedía, no puede ser, como es posible que yo haya llegado a mi límite, esto es imposible. Le voy a demostrar a mi cuerpo que está totalmente pendejo, así que fui ya a la cocina, y oh sorpresa, tamalitos, me comí unos 4, si después de atiborrarme de comida en la cena con mis primos, y después de comerme un chocolate enorme, me atreví a comerme 4 tamales. Es que porque Diosito, la comida que te hace daño la hiciste tan rica, y la que no hace daño no se me antoja, pues mi estómago me comenzó a doler como no tienen una idea. Pobre estomaguito de una niña de 7 años, estaba a punto de reventar. Uy, Acufa, no me faltes al respeto de esta manera. Yo creo se había violado todos sus derechos como estómago, pues yo les dije a mis padres, oigan, me siento un poco mal, lo dije justo al lado de la mesa donde estaba todo el banquete de Navidad y mis tíos sentados. Y pues era de esperarse, amigos, pues antes de terminar la frase mi estómago dijo: uy no, hay que evacuar. Sí, pasó, evacué encima de todo el banquete que tenían preparado para cenar, encima de los canapés, de los langostinos, encima del cochinillo, del postre de gelatina, de todo oro, todos se quedaron como hija de tu pu. Ay, wey, pónganse del lado de los de la cena, tanto sudor derramado en la cocina, para que una niña barril sin fondo te arruine todo, pues sí, amigos, la magia de la Navidad. La cena se arruinó, y me metieron una verguiza. Eres una completa hija de la chingada, ¿cómo se te ocurre? Ahora tú cuéntanos qué hiciste. Bueno, abro hilo de cómo se incendió mi casa, por culpa de un primo y un árbol de Navidad. Y sí, tengo pruebas de ello, Bueno, esto pasó el 8 de marzo de 2022. No hay mucho contexto de esta historia, tengo un primo que es un mic andante. No se sabe estar en paz, y lo único que sabe hacer es un desmadre. ¡Ey, miren este raro juguetito que tengo! El problema no era eso, era que su mamá vivía muy ocupada. Hijo, me voy, tengo que ir a Miami por unas cosas. Y casi no había tiempo para educarlo, lo cual lo llevaba a que lo dejaran en nuestra casa para que lo cuidásemos. Mi primo no es malo ni mala persona, es muy creativo y piensa mucho, pero este día se le chispoteó. Pues bueno, un día de esos lo habían dejado en la casa, y como es normal en mi familia, el árbol de Navidad se quita 5 meses después de que se puso. Estábamos a punto de dormir, y por alguna razón cósmica. Hay un encendedor, pinta. Incendiar el árbol de Navidad, a ver qué pasa. Primo, ya vámonos a dormir. Ya voy. Hagan de cuenta que el crío lo que hizo fue irse abajo del árbol y prenderle fuego a una pequeña ramita. Jiji, qué lindo se ve el fuego. Fue bastante raro el gesto que hizo, no salió del árbol y salió corriendo, se quedó a ver qué pasaba. Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente cuando estás mal, todo en tu cuerpo físico. Obviamente la casa comenzó a humearse.
Oigan qué olor tan peculiar, esperen. Un tío mío fue rápidamente corriendo a la sala, sacó rápidamente a mi primito, y gritó: se está quemando la casa. Toda mi familia bajó lo más rápido que pudieron y yo junto con ellos. Cabe recalcar que yo estaba en calzones, y me tuve que bajar así a la calle. Las ventanas se rompieron, la llamarada fue muy grande, llegaba hasta el techo, y era casi imposible subir las escaleras. Mi papá y mi tío se subieron al techo donde estaban los tinacos, para poder aventarle agua al incendio. Yo me asomé a ver cómo estaba. Ay no, mejor me voy. Mi tío y mi papá, de tanta agua que le aventaron, consiguieron apagarlo. La casa quedó negra, ya que si habían sido bastantes las llamas del arbolito. Todos nos quedamos afuera de la casa para procesar la situación. En eso llegó una patrulla. ¿Qué está pasando aquí? Se quemó la casa. Órale. ¿Que por qué no llamamos a los bomberos? Buena pregunta, a lo mejor y pensábamos que no era tan grave. El culpable salió a la luz, mi primo de 7 años lo había hecho todo, y le preguntaron: hijo, ¿por qué hiciste eso? Es que en el arbolito de Navidad estaba fundido un foquito, e intenté prenderlo con el encendedor. No pudimos hacer mucho, el desastre ya estaba hecho, la casa estaba quemada, y lo único que pudimos hacer fue resignarnos a lo sucedido, así quedó la casa después del incendio. Como pueden ver, las ventanas se derritieron ya que eran de aluminio y quedaron muy mal. Si se preguntan qué pasó con mi primo, lo regañó mi abuela y todo está bien. Yo tengo dos preguntas: ¿qué pedo con mi primo? ¿Y qué pantuflas le pasaba por la cabeza? En fin, moraleja, cuiden a sus chamacos y no los hagan piromaníacos. Se me chispoteó. Híjole, no, como que a ustedes los parió un demonio. Ahora tú, veamos por qué no subimos tu video. Ok, ok, voy yo, abro hilo de la vez que pensé que moriría en Navidad. Bien, esto pasó 2 días antes de Navidad. Mi familia y yo fuimos a pasar la Navidad y Año Nuevo con mi abuelita, ya que ahí viven muchos de mis familiares, y pues cada año hacemos lo mismo. Entonces, cuando ya habíamos llegado, ya habían puesto el árbol, y todo ya estaba decorado, ya que llegamos algo noche. Entonces desempacamos nuestras cosas y saludamos a mis familiares. Oye, primito, ¿ya viste mis tenis? Nike Jordan Air Force One, primera marca, edición especial, que aproximadamente están valorados en 40 millones de pesos. Fosfo, fosfo. Son del tianguis, querido primo. Wow. Después de hacer la saludación, dormimos. Al día siguiente estábamos jugando tranquilos afuera en el patio de mi abuela. Entonces, al estar jugando, escuchamos pisadas en la casa, pero ustedes dirán: carnal, hay mucha gente en las fiestas y ellos pudieron haber sido. Si puede que tengan razón, pero al nosotros regresar a la cocina, vimos que le faltaba un cuchillo, y tú me dirás: pudieron haber sido tus familiares. Bueno, sí, está bien, pudieron haber sido ellos. El caso es que ese día estaba muy raro. Claro. Bueno, pues en la noche de Navidad, quisieron hacer una fogata, y nos mandaron por madera para hacerla y que quedara bien mamalona. Entonces fuimos mi primo y yo a la casa de una tía. Bueno, pues antes de haber sido como las 3 de la mañana, ya que todo estaba oscuro, ya cuando llegamos a la casa no veíamos nada, y pues cuando entramos se escuchó un sonido de motosierra, y como todo niño de 10 años luchón salimos corriendo porque no sabíamos ni qué pedo. Lo primero que pensé fue: hola Diosito, soy yo de nuevo. Después del susto fuimos de nuevo, pero prendimos la luz rápidamente, y luego nos dimos cuenta que era un celular, así que respondimos y resultó que era mi abuelo llamándonos para que nos trajéramos el celular también. Nosotros no la pensamos dos veces y nos fuimos quemando llanta y salimos corriendo de la casa. Después mi tía nos regañó porque no le cerramos a su casa. Ahorita parece una historia simple, pero en ese momento se sintió una adrenalina más fuerte que subiéndose a las tacitas de la feria. ¿Esa fue tu historia? Lo fue. Bueno, niños locos, en conclusión son unos pendejos todos, pero son mis nietos hermosos, así que tengan su billetito y no le digan a sus mamás que se encabronan conmigo. Gracias a todos por ver el especial, gracias por ver los videos todo este mes, gracias por todos sus comentarios bonitos. No me queda más que agradecerles y darles las gracias por ser la mejor comunidad del mundo, y los conchas les desea una excelente Navidad, y recuerden que todo sabe mejor en familia. Quiero llorar, pero gracias por un 2022 hermoso. Pronto tendrán alguna recopilación de fin de año. Nos despedimos felices y contentos, y felices fiestas.